Bien, vamos a admitir. Perfecto. Esperemos que se toma su tiempo también para grabar, porque gira. Y nunca sé hasta de lo que digo entra o no, a veces me pongo a decir palabrotas. Y buenas tardes, bienvenidos a todos, acá estamos en un nuevo encuentro de la Comisión 21 de la Cátedra Piscifelidatos y seguimos en nuestro recorrido en este codiseño del podcast y en este encuentro y tenemos un segundo panel, ya le vamos a decir panel, pues ya dos para mí es panel de lujo. La semana pasada vino Luciano Banchero y dijimos, ¿hay alguien mejor que Luciano Banchero para hablar de podcast? Sí, dos personas, no una. Entonces pensamos en Valentín Muro y Axel Marazzi, que están acá. Los voy a presentar de manera breve y en modo freestyle, porque me olvidé de armar las bios. Pero Valentín es una persona que ha integrado la cátedra de datos. Es más, la web que ustedes ven hoy tiene la mano de Valentín, está su huella sin pronta y cada vez que se rompe todo, yo te salía a decirle, che, Valen, ¿me das una mano? Y Valen la arregla. Hay que decir que la hicimos en el año 2012-2013 y sigue más o menos igual desde entonces. Sí, y siempre la conclusión es, che, tendríamos que actualizar la página, ¿no? Sí, pero no hay tiempo, no. Pero bueno, Valentín, además de ser filósofo, de ser un gran pensador de cómo funcionan las cosas, ¿no? Y ya que está, empezamos a meter el chivo. Ha realizado también y tiene una vasta experiencia haciendo podcast con su partner que está aquí, que es Axel Marazzi, otro gran conocedor de la tecnología, participa en redacción. Creo que también estás en Minuto Uno, puede ser, Axel, sí. En Minuto. Tiene una joyita cada vez que lo leo, que se llama Observando, y después ahora en el chat les vamos a dejar todos los chivos, y que juntos hacen, por lo menos los que yo tengo registro, dos podcasts. Por un lado, el que les avisamos, que es el del BID, el Banco Internacional de Desarrollo, se llama Curious, y después tiene otro que se llama Idea Millonaria, y que si os escuchan parece que fueran dos personas distintas las que hablan en uno y en otro, pero bueno, están aquí para conversar con nosotros, así que muchas gracias Axel, muchas gracias Valentín por venir acá, es un honor tenerlos con los estudiantes. Les damos a ustedes la palabra para que digan lo que tengan ganas sin libertad, perdón, con libertad de hacer lo que quieran, Furcio, y después los estudiantes les harán preguntas. Así que muchas, muchas gracias. Un solo comentario. Con Axel hacemos cosas juntos más o menos desde el 2017 prácticamente, y casi desde que ambos empezamos con nuestros newsletters y nuestra empresa con la que hacemos justamente trabajamos con medios y con el banco y con distintas como instituciones y particulares, se llama Bestia Media, porque por separado no hacemos nada, pero juntos somos una bestia, entonces somos dos medias bestias. Sí, y lo que decías en relación a que parecen que somos dos personas diferentes cuando hacemos Curious o cuando hacemos Idea Millonaria, es que la realidad es que un poco es así, o sea, si bien somos nosotros, uno es un podcast donde hablamos de las cosas que nos interesan y nos atraviesan habitualmente, para los que no lo conocen, que puede ser lo que sea, puede ser desde una serie, un libro, una película, lo que nos pasó en la semana, nuestras preocupaciones, y el otro no tiene nada que ver. Idea Millonaria en general dura una hora, pero si un capítulo tiene que durar dos horas, no hay problema y puede durar dos horas sin ningún inconveniente y nadie nos pone límites. Mientras que Curious, que es el otro podcast, el del Banco Interamericano de Desarrollo, como decía Julio, dura 20 minutos, como muchísimo dura media hora, y son temas muy particulares y que tienen que ver con la ciencia, la tecnología y el diseño y cosas que lo atraviesan de alguna manera, como la inteligencia artificial, como la comida del futuro hecha a base de plantas y demás. Y es todo mucho más formal. Y entrevistamos gente muy grosa y nosotros solamente acotamos algunas cosas que sabemos o que investigamos, pero le damos la voz a otra gente que son expertas en eso. Sí, y bueno, y Curious además vino a raíz de otro proyecto que es Curious el Newsletter, que arrancó casi un año antes, que es esta idea también, pero son cuatro o cinco notas o como resúmenes de historias cada dos semanas, y ahí lo que hicimos fue un poco replicar el formato de medios ya no tan nuevos, pero más bien como contemporáneos, como Axios
o Vox, en donde lo que hacemos es tratar de contar no tanto noticias, sino cosas que puedan tener algún tipo de incidencia en el futuro próximo. Es decir, no de acá, digamos, lo más especulativo de acá a 20 años, sino cosas que están sucediendo hoy que pueden ser relevantes más adelante. Y solo para dar un ejemplo de eso, el año pasado escribimos acerca de vacunas y de cómo funcionan y cuánto tarda en hacerse una vacuna, y nos adelantamos a que era muy probable que apareciera algún tratamiento o vacuna para el VIH, y efectivamente sucedió. No porque nosotros justamente hayamos adivinado nada, sino porque justamente lo que tratamos de marcar es de qué manera las cosas que pasan hoy pueden dejar alguna marca para lo inmediato. Esto va a ser como una sesión freestyle, así que pueden, si quieren, ir dejando sus preguntas ya. Miren, estamos tan sincronizados que lo que tardaron ellos en hacer la apertura, yo dejé todos los chivos en el chat, los podcasts, sus cuentas de Twitter, los newsletters que tienen por separado. Pero quizá una pregunta, a ver, con Banchero la semana pasada hablamos bastante de términos generales del podcast y qué decisiones toma él a la hora de pensar un episodio. Ustedes han trabajado también con él, así que conocen, digamos, cómo funciona Posta. Pero algo que a mí me llamó la atención, y con esto hago, digamos, como el rompehielo, fue algo que salió cruzado en sus newsletters en relación al guionado. Y es más, si uno va a Idea Millonaria, se nota que hay un guionado detrás muy interesante y cómo lo van diciendo, donde Valen le dice como Axel, che, estaría bueno que hagas algún curso, te dediques. ¿Cómo piensan el guión? Sobre todo para los estudiantes, las estudiantes, los estudiantes que van a tener que pensar su guionado. De paso, les hago un asterisco. La idea es que hagan un ensayo sonoro del trabajo práctico. En vez de mandarnos un texto que tengamos que leer y después, bueno, corregir y dejar un lugar, que se haga de forma sonora, que tengan que hablar de autores, de textos, de forma sonora, y eso es lo que nosotros vamos a evaluar y lo van a hacer entre todos los que están acá presentes. Pero bueno, antes de hablar hay que guionar, hay que pensar, salvo que me digan que no guionan nada y lo dicen de una, pero entiendo que sí, así que sería interesante ver cómo lo En piensan, digamos. eso nos repartimos bastante. Nuestro primer podcast, de hecho, no fue Idea Millonaria, sino que fue Placeres Violentos, un podcast que hicimos para Posta acerca de Westworld, que era un poco tratando de cubrir como la serie, como desde la filosofía y la tecnología y demás. Esto en el 2016, creo, 2017, no recuerdo. No, 2017 tiene que haber sido. Y después, o 2018, no, 2018. Y en ese, por ejemplo, justamente en los podcasts que son acerca de series para Posta, generalmente lo que haces es seguir la estructura de los episodios porque cubrís un episodio en particular. Después de eso empezamos Idea Millonaria, en donde más que un guión en sentido estricto, tenemos como ciertas pautas de hacia dónde queremos ir. Pero lo más rico de ese tipo de episodios como conversacionales suele ser el incluso no respetar el orden, sino medio como una especie de temario donde queremos como tocar ciertas cuestiones, pero va sobre la marcha. Y en eso, quiero que Axel cuente porque él es el que efectivamente lo escribe todas las semanas, tuvimos dos experiencias que son bastante distintas. Una fue Puede Fallar, que fue un podcast que tuvo poco más de 10 episodios, que lo hicimos para el medio A24, cuando tuvo una estrategia de podcast que no existe más, donde escribíamos, perdón, hablábamos sobre tecnología en torno a temas específicos y de algún modo conversándolos, pero nosotros, no teníamos como voces de expertas. Y ahora, en Curious, lo que hacemos, que ya tenemos más o menos 25 episodios, lo que hacemos es principalmente, como decía Axel, comentar lo que nos cuentan expertas en la materia. Y digo expertas porque creo que salvo tres o cuatro excepciones, todas las personas que entrevistamos eran mujeres, generalmente como líderes en sus ámbitos. Pero quien escribe los guiones todas las semanas es Axel, así que lo dejo ahí. Yo hace poco estuvimos hablando con Valentín en relación a los guiones y demás. Paréntesis, Idea Millonaria no tiene guiones, lo único que sí está guionado es el comienzo de los episodios, que Valentina hace como una introducción muy graciosa y muy buena, que la escribe él.
Y después no, no sé si vamos a hablar de The Office o de un podcast, solamente lo tenemos anotado. No hay nada guionado. Pero en Curious, que es el que dura menos y está como todo mucho más cuidado, hay gente detrás que se encarga de la producción, hay gente detrás que masteriza el sonido y demás. Lo que yo suelo hacer es, primero, el proceso de laburo es casi siempre el mismo. Con Valen elegimos un tema. Que puede ser lo que comentaba hoy, desde inteligencia artificial hasta geoingeniería o vacunas y demás. A partir de eso empezamos a investigarlo. Algunos temas los tenemos mucho más como en nuestras cabezas que otros. Por ejemplo, o sea, yo sé mucho más sobre inteligencia artificial que vacunas. Entonces, cuando lo sé, hay algunas dudas que ya me surgen y preguntas que me surgen para los entrevistados. Y cuando no lo sé tanto, me pongo a investigar el tema. Videos de YouTube, algunos papers, notas y entrevistas a gente grosa. Y a partir de eso me van surgiendo muchas dudas. Entonces, de ahí salen las preguntas que terminamos haciendo para los entrevistados. Conseguimos los entrevistados usualmente a través de Twitter. O sea, lo que hace Valen es cada 2 semanas publicar un tweet contando sobre qué va a ser el próximo episodio. Y le pedimos a la comunidad que tiene él y a la mía si conocen mujeres expertas en el tema. Casi siempre resulta perfecto y siempre hay personas que nos recomiendan. Después estoqueamos un poco a la gente que nos recomiendan, vemos su LinkedIn y demás, y en base a eso determinamos quiénes son los mejores expertos, las mejores expertas para charlar en el podcast y les enviamos las preguntas. Cuando nos las contestan, ahí yo lo que hago también en esta parte es editar los audios. Entonces, cuando yo ya estoy editando los audios, yo ya se me va, yo, ya, ya voy empezando a tener en mi cabeza cómo puede llegar a ser el guión. Primero que selecciono las preguntas que son más importantes, de menor, no, no importancia, sino de menor complejidad a mayor complejidad. Entonces, si vamos a hablar de geoingeniería, la primera pregunta es, ¿qué es de geoingeniería? Entonces, empezamos con esa. Y a partir de las respuestas de los entrevistados, el guión solo va tomando forma, porque aprendés mucho y te tiran data que vos quizás ni siquiera tenías en mente y lo vas desarrollando muy fácilmente. Después lo que sí hago, después de escribirlo, es mandárselo a Valen. Valen tiene también mucha experiencia en armado de guiones, laburó para, bueno, ahora lo va a contar él mejor seguro, pero digo, laburó para Filo y escribía también guiones para Filo. Entonces, yo le mando el guión. El medio, no la facultad, sino No, Filo sí, News. Filo News. Y él lo corrige. Y después de su corrección, básicamente lo único que resta es grabar. Y la realidad es que grabarlo es bastante fácil porque, si bien no siempre leemos palabra por palabra, al estar guionado y tener los audios, es como que fluye muy, muy rápidamente. Es muy, no sé, por ejemplo, si un episodio dura 20 minutos, como muchísimo, podemos mandarle un audio a la editora de 23 minutos, 25 minutos. O sea, hay muy poco que cortar y muy poco que sale mal o que nos vamos por las ramas por mí, por ejemplo. En eso, solo para completar, es crucial el asunto de las preguntas y es algo que aprendimos y fuimos como puliendo con Axel con el tiempo, pero sobre todo algo que muchas veces tenemos como una tendencia, como tenemos cierta idea de hacia dónde queremos ir, hacemos preguntas que de algún modo son sesgadas. Entonces, en eso, a veces el trabajo que hacemos mutuamente quizás hacemos como un pool de preguntas, no sé, 10 preguntas y nos quedamos con 5. Y lo que hacemos generalmente es borrar cualquier indicio en la pregunta de hacia dónde se nos ocurre que puede ir. Entonces, en vez de decir como, ¿por qué son preocupantes las consecuencias de, no sé, la ingeniería genética? La pregunta es más abierta, sino ¿cuáles son las consecuencias de la ingeniería genética? Y en eso, justamente para no estar como pescando ya lo que queremos que diga la persona que va a responder. Y en eso también algo que es crucial para cómo se escuchan los episodios, sobre todo para personas que no tenemos instrucción en locución, como es nuestro caso, es importante muchas veces marcar quizás los datos que vamos a comentar, pero no tanto las formas verbales, es decir, no tanto como las oraciones, porque lo leído se nota mucho cuando estás grabando. Entonces, en eso es preferible tener más o menos como una idea del contenido lógico de lo que vamos a contar, pero no palabra por palabra, justamente para poder dar cierto lugar a lo como orgánico, como si lo estuviéramos comentando, a pesar de que no es que tenemos en la cabeza, no sé,
el número de X que estamos mencionando. Perfecto. Creo que es clave lo que menciona respecto de la pregunta, no difiere mucho. A veces uno cuando escribe, sobre todo pensando en la academia, en la monografía, uno a veces se pone a escribir cualquier cosa y después se olvida de la pregunta que rige, que te organiza, que te permite, digamos, entender y sobre todo ir al punto, porque, y esta es la última pregunta que hago y quiero empezar a ver preguntas, intervenciones, pues yo sé que acá hay fans, además, no quiero que se intimiden, ya veo que empiezan ahí sonrisitas. Uno entiende también que tiene que ir al punto, o sea, le preguntábamos a Luciano sobre el tema de los tiempos, les preguntamos también a ustedes sobre esto. Ustedes decían que, bueno, vienen de idea millonaria, se pueden ir a donde quieran y en el BID, digamos, les piden, digamos, una temporalidad concreta, pero tanto de una como otra, digamos, ¿cómo saben dónde cortar? O sea, por ejemplo, en idea millonaria, que tienen la posibilidad de hacer las horas que quieran, en algún momento se dan cuenta que tienen que cortar. Respecto al BID también, la pregunta te ayuda a ir al punto. ¿Cómo manejan los tiempos? Quiero que responda Axel y después yo lo voy a contradecir. Adelante, Axel. En Idea Millonaria, básicamente, los tiempos los manejamos nosotros, como decíamos. Tratamos de que no dure, o sea, que dure entre 45 minutos y una hora. A Valer le encantaría que dure todo lo que pueda. O sea, si fuera por Valer, los episodios durarían entre 4 y 10 horas. Pero no, tratamos de que dure entre 45 y una hora para que no canse mucho la audiencia. Y tampoco, a ver, grabamos todos los días hace ¿cuánto, Valen? ¿2 años y medio? ¿3? 3 años en julio. 3 años durante todas las semanas. Muy pocas veces el podcast no salió. La semana pasada fue una de esas veces porque yo tuve unos problemas personales. Pero después paramos, creo que 2 semanas o 3, cuando me fui de vacaciones, Valen también, el fin de año este. Enero después, de este año. ¿Cómo? Enero de este año. Enero de este año. Por primera vez el podcast no había salido. Y tampoco podemos, o sea, hablamos de todo lo que se les ocurra. Entonces, tenemos que ya empezar a seleccionar perfectamente de qué vamos a charlar, porque como de nuestro background, a nivel, como nuestra vida es medio una biografía ya. El que escucha eso sabe absolutamente todo de nosotros. Entonces, tenemos que ir seleccionando las cosas que vamos a contar. Ya no podríamos hacer un episodio de 4 horas, a no ser que sea temático, porque ya no podemos hablar más cosas, no tenemos más para contar. Pero tratamos de hacerlo para que la audiencia también no se canse. Como es un podcast semanal, entendemos que también hay muchas otras cosas que quieren consumir y si durara 2, 3 horas sería muchísimo para algo semanal. Si fuera mensual, podría hacerlo tranquilamente. Después, Curious, nos ha pasado de que haya episodios más largos, de por ejemplo 35 minutos, que no es lo ideal, pero solamente lo permitimos cuando los entrevistados son muy jugosos. No sé, una vez entrevistamos a Migue en, ¿cómo era el apellido? Migue on Mars, no me lo acuerdo. Bueno, es un argentino. Miguel San Martín. ¿Cómo? Miguel San Martín. Ahí está, Miguel San Martín es un argentino que labura en la NASA y con él hablamos sobre la posibilidad de que la raza humana se expanda a Marte, en principio. Entonces, sus declaraciones son muy importantes, son muy interesantes y si ese podcast tiene que durar 10 minutos más, dura 10 minutos más. Pero si no sucede, si no va para ese lado, en realidad, como está guionado, es muy extraño que se extienda más de lo que debería. Porque ya, al haber hecho, no sé, ya tenemos 26 episodios más o menos de Curious. Ya cuando estoy armando el guión sé cuánto va a durar el podcast. Y después podemos charlar más o menos sobre algo en particular con Valen porque nos apasiona el tema, pero eso no se va a extender tanto porque no nos vamos tanto por las ramas. No sé si lo dije bien, Valen. Me encanta porque Axel dice, habla acerca de la audiencia y dice lo que la audiencia quiere, pero no sé cuántas veces te sentaste a hablar con tu audiencia para preguntarle lo que tu audiencia quiere, porque no me queda claro. No, yo soy mi audiencia, tengo un podcast para mí. Está bien, no, acá hay una cuestión fundamental. Curious lo edita una editora profesional, Idea Millonaria lo edita Axel. Quien no quiere pasarse 4 horas editando el podcast es Axel, que lo tiene que escuchar, pero ella se escuchó antes, o más o menos, entonces por eso no quiere. En eso hay algo muy interesante y es una discusión que tiene que ver con cómo pensamos productos para internet y algo que por suerte se fue como reajustando con el tiempo, pero que tiene que ver con justamente algo que supo explicar muy bien Axel respecto de lo que la gente quiere, lo que las audiencias quieren. Y en eso tenemos un montón de formatos como
empaquetados como cuánto tiene que durar el video de YouTube perfecto, el episodio de podcast perfecto y demás. Y entonces tenemos incluso a las propias plataformas que empiezan a generar incentivos para que, por ejemplo, los videos duren más de 10 minutos para que puedan tener publicidad al principio, en la mitad y al final. Eso, en principio, no queda del todo claro a quién le sirve, porque empezamos a encontrar un montón de videos que podrían durar 7 minutos, pero duran 10 para poder cumplir con lo que nos pide la plataforma. Entonces, en eso hay que tener bastante como una mirada como muy detallista respecto de cuál es el producto que queremos hacer. Y en eso, Curious y Idea Millonaria se distinguen justamente por esto, porque con Curious podemos garantizar cómo justamente un formato que fue diseñado de esta manera para que más o menos en 25 minutos puedas tener un pantallazo bastante completo acerca de las cuatro o cinco preguntas más importantes acerca de un tema en particular. Esa es como básicamente nuestra promesa. El episodio más largo hasta ahora fue de Bitcoin porque había que explicar muchas cosas para tener la conversación. A todo esto, Idea Millonaria está un poco más cerca en ese sentido de ser algo como un antiproducto. Y es algo bastante interesante en sí mismo. Y por eso es que me gusta pelearle a Axel todo el tiempo esta cuestión. Idea Millonaria podría durar 3 horas y podríamos ver cuántas personas lo escuchan, respetando varias cuestiones como que las personas pueden consumir podcast cuando quieren, a diferencia de una emisión en la tele. Entonces, un podcast puedes escuchar. Si dura 3 horas, puedes escuchar media hora por día y te va a durar 6 días hasta que sale un nuevo episodio. Y eso es posible, no hace falta escucharlo todo de una. Y en eso es interesante también que, si bien lo más probable es que un podcast que te exige 3 horas sea menos masivo, quienes te escuchan van a ser mucho más fieles. Y esto es algo que vengo discutiendo desde hace años con Luciano, más bien conversando, porque estamos bastante de acuerdo, respecto de el valor que tienen los podcasts, incluso en términos de publicidad. Un podcast es algo que requiere mucha atención, mucho más que un video, o incluso mucho más que leer una nota en un sitio web. Entonces, las personas que se queden escuchándote, básicamente, y entre muchas comillas, les podés vender lo que sea. Entonces, en eso no existe una fórmula mágica ni universal respecto de cuánto tiene que durar. Si estos podcasts ahora que duran 5 minutos para escuchar la mañana con lo más importante del día, o si tiene que durar 3 horas y media y es algo que consumís quizás a lo largo de todo un mes. En eso, lo más importante es justamente qué sucede con la audiencia. Y en eso, Idea Millonaria, la comunidad de Idea Millonaria son las y los ideantes y generalmente se han mostrado en contra de lo que dice Axel, mucho más afines a tener episodios largos que duren más de 1 hora que episodios más cortos, porque justamente, digamos, nos piden que confiemos en que van a saber como cuándo cortar y seguir escuchando. Y esto de algún modo es algo que se diseña y que es una conversación abierta con la propia comunidad. Idea Millonaria se mantiene, en eso ganó Axel, se mantiene más o menos de 1 hora. Pero las veces que hicimos episodios muy largos tuvieron muy buena repercusión de parte de las personas que los escuchan. Y eso también tiene que ver con el formato, es una conversación. Yo no sé si nosotros hiciéramos Curious de 1 hora, se lo bancarían tantas personas. Esa también es la cuestión. Axel, hay réplica. No, no, no tiene razón. Hace, hace, hace. Coincidimos. Hay pregunta, en modo orígenes. ¿Cómo empezaron a hacer podcast y qué fue lo que les interesó de producir contenido en ese formato, Emilia, una de las ayudantes? Bueno, lo primero que sucedió es que básicamente con Valentina hace muy pocos años no nos conocíamos. O sea, nos conocimos con Valen en el 2018, ¿Valen? Fines de 2016, pero está bien, está bien. 2016, no, es que soy muy malo con las fechas, chicos. Me olvidé de cumpleaños de mi papá el año pasado, imagínense. Todavía me da vergüenza decirlo, pero bueno. Nos conocimos hace no mucho y pegamos mucha onda muy rápido porque nos apasionaban básicamente las mismas cosas o algunas de las mismas cosas. No sé, nos gustaba mucho internet. No, yo justo había empezado un newsletter, él quería empezar el suyo, entonces me empezó a preguntar qué onda, cómo lo había hecho, qué plataforma usaba y demás, o cómo, no sé. Empezamos a hablar mucho al respecto. Y por momentos teníamos
conversaciones que a nosotros nos parecían interesantes y que sentíamos que quizás podía llegar a importarle a algunas personas. No sé, hablábamos mucho de series, hablábamos mucho de tecnología, inteligencia artificial. Él me contaba muchas cosas sobre filosofía que yo ignoro completamente, pero que me apasiona aprender al respecto. Entonces, en un momento, el formato podcast estaba empezando como a crecer un poco. No era ni ahí lo que era hoy, pero estaba de a poco empezando a crecer. Estaba empezando a nacer posta. Como que se estaba abriendo como un camino y una posibilidad como comunicacional nueva. Y dijimos, bueno, o sea, como es re barato hacerlo. Lo podemos hacer desde nuestras casas. Lo único que necesitamos es un micrófono. De hecho, cuando nosotros empezamos, grabamos con un micrófono que lo tengo por acá. Que era, no, este no era, bueno, pero era, sí, este era. Que era este micrófono. Y como era lo único que teníamos, nos teníamos que poner los dos muy cerquita para grabar. Entonces estábamos una hora grabando el podcast al lado. Con esto quiero decir, como con muy pocos recursos, un podcast se puede hacer, digamos. Y probamos y empezó a funcionar y las primeras semanas se escuchó muchísimo y estaba como muy arriba en los rankings o mucha gente hablaba de eso y nos copó mucho y aparte también a nosotros nos apasionó hacerlo y decidimos meternos con eso. Rápidamente, bueno, con esto que decías, rápidamente el podcast empezó a crecer mucho y como Idea Millonaria ya existía, nos contactaron de A24 y todo esto sumado a lo que había dicho Valen, que nosotros antes de hacer Idea Millonaria hicimos Placeres Violentos, que era un podcast donde hablábamos sobre Westworld, que a mí me gustaba mucho porque hablaba sobre otras cosas que no tenían solamente que ver con la serie. Y como nos gustó tanto hacerlo, y teníamos tanto estas conversaciones que nos parecían interesantes como para que quedaran grabadas, después, nada, nos parecen interesantes a nosotros. Quizás lo escuchan y no les parecen absolutamente interesantes, pero bueno, a nosotros nos gustaba que pudieran escucharlo. Y decidimos empezar a grabarlo. Ese fue el gran motivo, nuestras conversaciones sin ser grabadas. Sí, y a eso le agrego el atractivo de lo experimental. Hoy con Axel ya hace 2 años, quizás un poco más, que trabajamos, o sea, si bien habíamos colaborado en cosas, trabajamos como codo a codo, haciendo productos y demás, y en eso también era la oportunidad de poder hacer un podcast de principio a fin, no dentro de una estructura. En eso, tanto los newsletters como los podcasts tienen, es una conversación que me encanta, pero bueno, tienen muchos puntos de contacto, y en eso ambos tienen una barrera de entrada muy baja, tanto para grabar audio como para escribir. Y básicamente nos sirvió para aprender acerca de lo que después íbamos a implementar en otros proyectos. Y nada, y sobre todo eso, era como, básicamente es una idea que necesariamente es muy pedante cuando arrancás, que es la idea de qué divertida es esta conversación. Se me ocurre que puede haber otras personas allá afuera a las que les pueda interesar. Esa apuesta puede salir muy mal y que no te escuche nadie, pero bueno, a nosotros nos salió más o menos bien. Hay preguntas. Sergio, ¿querés animarte aunque suene el tren? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Excelente. ¿Qué tal? Sí, yo planteé una duda recién en el chat con respecto a los tiempos de duración del podcast. Me parecía muy interesante el ejemplo que daban sobre aquellas plataformas que dan incentivos para tener publicidad, para hacer, por ejemplo, YouTube, videos de mayor longitud. Entonces, mi pregunta es si creen que ese incentivo no produce que los usuarios empiecen a tener una, no quiero decir a soportar más tiempo, sino a poder consumir durante más tiempo un contenido de lo que quizás podían hacerlo antes, como si, por ejemplo, YouTube estuviera modificando la forma en la que los usuarios consumen la diversidad de contenidos que se ofrecen en las distintas plataformas. Creo que se entendió, ¿puede ser? Sí. Sí. De hecho, eso está sucediendo. O sea, los podcasts no son nuevos. Lo que dijo Axel respecto a los podcasts acá, cuando nosotros arrancamos Podcast ya tenía creo que 3 años, y lo que cambió de hecho es que hay más dinero. Antes no era un formato en donde se pusiera pauta y ahora cada vez más. De hecho, por eso es que, no sé,
HBO paga para hacer podcast de sus series, algo que hace años no pasaba. Y en eso es distinto el video, porque, por ejemplo, no está tan establecido en la pertenencia de la plataforma. Cuando vos haces un podcast, lo grabás en un lado y luego tenés los distribuidores: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, el que quieras. Pero ninguno de ellos es dueño del MP3, del sonido, del audio que vos estás escuchando. En eso, el podcast es mucho más como anárquico que subir algo en YouTube. Si vos subís un video en YouTube, no está disponible en Vimeo o alguna otra plataforma. Pero los podcasts sí, están disponibles en todas las apps que sirvan para reproducir podcasts. Entonces, en eso, cuestiones como la publicidad desde la plataforma es algo más complejo, porque o bien la publicidad la pones vos en el audio y lo gestionás personalmente con el sponsor, o bien las plataformas lo ponen al principio o al final, pero dentro de la propia plataforma, que es algo que está experimentando Spotify, Anchor y otras. Pero en eso, nada, uno de los podcasts más populares de la historia es el de Serial, y son episodios largos. Entonces, en eso, en el formato sonoro, las personas están mucho más acostumbradas a consumir algo que dura 3 horas que a ver un video que dura 3 horas, eso seguro. Genial. Ahí estoy yo en duda. Vi la mano levantada, pero no sé si era Manuel o era Julia. O sea, Julia veo que la tiene levantada todavía, pero Manu, ¿vos habías levantado la mano también? Sí, yo tenía, pero si quiere ir Julia preguntando primero, no tengo problema. Les doy, decían entre ustedes dos. Habías levantado vos antes, así que anda vos y voy yo después. Ok, dale, gracias. Qué comisión hermosa. Primero, ¿cómo va? Y segundo, la pregunta que tenía era más que de lo que venía la otra vez con Banchero, reflexionando sobre qué es lo que hace que algo sea un podcast. Y mi pregunta es si va por el modelo de consumo, tipo por el modelo on demand, que es una característica del podcast. Y a mí lo que se me había ocurrido como medio un paralelismo es con los productos audiovisuales con el cine. Que el cine, el montaje, la capacidad de montaje es tipo como alguna característica distintoria del cine. Si en los podcasts es algo, es parecido a eso, y nada, más o menos es eso. ¿Qué es lo que hace que sea un podcast y no algo sonoro que no es un podcast? Yo creo que, a ver, la segunda parte creo que no es así porque a nivel montaje y demás, porque como decía, Vale justo nombró el más escuchado de la historia, que es Serial. Hay podcasts que tienen una producción que es brutal. Entonces, yo no creo que vaya por ahí. Hay podcasts que tienen más producción que una radio, o que le ponen más guita que una radio. No sé, Radio Ambulante, yo conozco un amigo mío, trabaja en Radio Ambulante y son decenas de personas trabajando en dos podcasts, que es El Hilo y Radio Ambulante. Entonces, no creo que vaya por ese lado. Yo creo que lo que hace un podcast es la manera en la que lo consumimos. Es que salga a través de diferentes plataformas, que sea on demand, que lo puedas escuchar en cualquier momento. Bueno, eso es on demand. Y esa es la gran diferencia con la radio. No sé si hay algo más, Valen, que me olvido. No, bueno, la radio está pensada primero para transmitirse en tiempo real. Entonces, en eso también está esta cuestión. Una de las grandes tragedias del ecosistema de los podcasts, y esto es algo que nuevamente se discutió muchísimo, es que cuando hace más o menos 2, casi 3 años, las radios locales empezaron a subir contenidos en las plataformas de podcast, coparon el top 10, el top 20, con recortes de programas de radio, y de algún modo fue como una especie de brutal competencia desleal, porque de repente las personas, digamos, daban muchas reproducciones a contenidos que salieron en la radio, cuando antes vos tenías un top 20 de personas que efectivamente estaban haciendo podcast, pensándolo desde la idea hasta la realización y todo como algo que iba a ser escuchado a demanda en una plataforma particular y demás, y no grabado en vivo y simplemente como empaquetado en ese sentido. Entonces, en eso, incluso una solución que muchas veces se pensó fue, bueno, que los rankings empiecen como a discriminar recortes de radio, de podcast. Y un poco la situación hoy está más equilibrada en Spotify, pero hubo un momento en donde del top 10, 7 eran recortes de programas de radio. Y era, nada, no, básicamente no te alejaba del formato y de la riqueza del formato porque escuchabas cosas que habían sido pensadas para ser consumidas de otra manera.
Genial. Julia. Bueno, yo tengo dos preguntas. Por un lado, Valentín, en un momento dijiste que el podcast requiere como más atención que un video y quería saber si podías como ampliar eso. Si es que cualquier podcast requiere más atención o si ciertos podcasts. Y después, por otro lado, me pareció interesante que plantearan que arrancan luego de la investigación con preguntas, entrevistas y a partir de eso escriben, que al menos a mí me pasó en las materias prácticas ligadas a radio y podcast de la carrera, que era al revés, que uno escribía un guión que tenía cierta base y las preguntas venían como a completar ese guión. Digo, me parece como interesante esa otra propuesta de hacerlo. Quería saber cómo hacen para reducir la información después de todas esas preguntas, de todas esas respuestas que reciben, si tienen algún mecanismo específico o simplemente los va llevando el tema para reducirlo. Para la primera pregunta, respecto de la atención, obviamente depende de lo que estemos escuchando, incluso depende si escuchamos en inglés o en castellano o en otro idioma que no sea como nuestra lengua materna, pero generalmente los podcasts requieren que prestemos atención a lo que estamos escuchando de una manera distinta de lo que pasa, por ejemplo, cuando miramos. Para empezar, cuando estamos mirando una serie o una película o lo que sea, tenemos dos estímulos, el visual y el sonoro, y muchas veces, de hecho, miramos el teléfono mientras seguimos escuchando la serie o lo que sea. Acá solo podés escuchar. Entonces, también es lo que, por otro lado, te permite, no sé, lavar los platos o caminar o lo que sea mientras estás escuchando. Y en eso, básicamente, la cuestión es, tiene que ver con cuánto estamos exigiendo de la persona que nos escucha con lo que estamos diciendo. Y, obviamente, hay distintos niveles. Pero un poco se habla de esto, no tanto porque en sí mismo sea más demandante, sino porque es más demandante que esto, que, por ejemplo, mirar algo donde uno de los dos estímulos lo puedes obviar. Y respecto de lo de los guiones, coincido incluso con la manera que mencionás de cómo armar un guión, como te enseñan quizás en la facultad, y en eso creo que es porque no estás considerando la primera parte, que es que empezamos investigando el tema para poder de ahí sacar las preguntas que puedan ser interesantes para que alguien nos explique. Entonces, nosotros ya partimos, no es que conocemos el tema a partir de las respuestas que nos dan, que es un poco lo que quizás dimos a entender, sino que investigamos, hacemos toda una primera como pata o una primera sesión de investigación para sacar las preguntas que nos parece que pueden ser más interesantes que nos respondan. A partir de eso, armamos las preguntas conociendo con bastante certeza hacia dónde van a ir las cosas que nos van a responder y luego, en base a las respuestas que efectivamente como comprueban o coinciden con lo que esperábamos, es que escribimos el resto del guión comentándolo. Entonces, en eso, esto un poco, para quienes conozcan lo que hago y cómo funcionan las cosas, es un poco lo que hago ahí también todas las semanas, que es que con cierto nivel de investigación podemos muy fácilmente adelantarnos más o menos con profundidad a todas las cuestiones, pero sí llega un punto donde muy rápidamente te das cuenta de que el universo de cuestiones termina ahí, como cuáles son las cinco cosas que se discuten en torno a tal tema. Y eso un poco es lo que hacemos en los guiones, y lo que hacemos es justamente, en vez de explicarlo nosotros, dejamos que lo expliquen personas que se dedican a eso. Y un detalle que quiero agregar es que quizás lo que sucede con Curious es que el protagonista es el tema y como los personajes secundarios son los entrevistados y nosotros somos los que estamos, o sea, como los terceros, digamos. Entonces, me resulta muy raro, me resultaría no raro, sino que yo no podría hacerlo, de escribir un guión sin saber cómo van a ser las respuestas, sin saber cómo son las respuestas de los entrevistados, por varios motivos. Primero, yo puedo ir por un lado absolutamente extraño y que después sus declaraciones no coincidan con lo que yo escribo. Y eso lo tendría que cambiar, porque no son temas opinables. O sea, no, algunos sí, digamos, muy pocos de los episodios, pero no sé, no podemos opinar sobre vacunas. O sea, la ciencia dice esto, esto y esto, y sobre eso, o sea, como nos basamos sobre eso. Entonces, yo no podría escribir el guión sin tener las respuestas de los entrevistados, porque básicamente es la pata más importante del podcast, diría yo. Quizás si fuera diferente,
si fueran diferentes las temáticas que tocáramos, o si fueran más blandas quizás, sí podríamos hacerlo porque entraría mucho de lo que hacemos en Idea Millonaria, que es opinar sobre cosas. O sea, si hablo sobre una serie o un libro, puedo opinar y puedo escribir y puedo hacer un guión de lo que yo quiera, porque nadie me puede contradecir. Sí pueden opinar diferente, pero no pueden decir eso está mal. Pero en este caso no se me ocurre otra forma. Pues ya, gracias. De nada. Pregunta del chat de Fiona. En el caso de, dice, dejo acá mi pregunta por una conexión, en el caso de Curious, dice, ¿en qué momento suelen perfilar la conclusión? ¿En el primer borrador a partir de lo que investigan o suelen cambiarlo a partir de lo que obtienen de las entrevistas? A veces no hay conclusión, a veces dejamos que la última palabra la diga como una de las entrevistadas, sino generalmente suele un poco surgir casi como corolario de la conversación, pero nuevamente esto es como, no sé en términos como pedagógicos qué tan útil será esto, pero realmente lo que pasa es que para la mayoría de temas que comentamos, en la mayoría de casos ya escribimos al respecto en el newsletter de Curious en algún momento, o Axel o yo en algún momento lo investigamos por, sea para nuestros newsletters, para escribir en algún medio o lo que sea. Entonces, generalmente, creo que hasta ahora nunca escribimos sobre un tema del que no supiéramos como nada, ni tuviéramos ninguna idea y ni nada. Entonces, en eso también, esto aplica también para el comentario que hacemos sobre las respuestas. Como sabemos las respuestas a las preguntas que hacemos, aprovechamos nuestra parte de comentar para agregar datos que muchas veces están ausentes o como redondear una idea o agregar algo, pero ya en base a que la mayor parte fue explicada. Y lo mismo pasa con las conclusiones. Generalmente igual esa parte es más freestyle, ni siquiera figura en el guión, y es como, ¿cerramos acá o tenés algo para decir? Bueno, y ahí cerramos. ¿Axel, algo para agregar o 100% de acuerdo? Eso sí. Resumiendo, o sea, hay como dos o tres formas en las que cerramos y concluimos los episodios. Una es con los audios de las personas. Muchas veces le preguntamos qué pensás que puede suceder con la ingeniería futuro y su cierre es mucho mejor de lo que podríamos decir nosotros. Cerramos con eso. No cerramos y dejamos que la gente, o sea, decida por lo que fue escuchando a través del episodio, o lo cerramos nosotros. Usualmente, como dice Valen, lo freestyleamos a partir de lo que fuimos aprendiendo en el episodio. ¿Alguna pregunta más? Estamos ya, no digo que estemos en el cierre, pero por cómo promedian las respuestas, que están bastante bien explicadas, creo que nos da para una pregunta más seguro. ¿Quién quiere comentar algo? Julia, seguís con la mano levantada. ¿Es de la emoción? ¿Es porque hay más preguntas? No sabía que se podía bajar la mano, ya la bajo. Preguntas, dudas, aprovechenlos. Tenemos una hora que no está nada mal para pensar sus podcasts. Yo ya me fui anotando ideas, como digo. De cada charla me voy llevando como una idea. ¿Qué preguntas tenemos? Veo que una mano puede ser. Lola, hable. Buenas. Hola. Yo les quería preguntar cómo es el proceso de investigación que hacen y qué nivel les requiere de involucrarse con la temática. ¿Si tratan de tener un pantallazo general o se meten muy a fondo? Más que nada para el caso de Curious. Bueno, si quieren cuento un poco acerca de igual, si bien en Curious lo hacemos juntos, muchas veces incluso una de las primeras la primera búsqueda que hacemos en Curious suele ser preguntas acerca del tema que vamos a hablar. Porque generalmente alguien ya escribió y, bueno, obviamente solemos investigar en inglés porque muchas veces el inglés es menos ambiguo que el castellano, porque si encontramos, por ejemplo, castellano de Latinoamérica o de España, las palabras cambian, pero en inglés suelen ser las mismas, entonces eso es una ventaja para investigar. Y ahí generalmente lo que buscamos son como, bueno, grandes preguntas acerca de geoingeniería. Y de eso, nuevamente, armamos un pool
y vamos buscando. De manera más, con una respuesta más amplia y un poco más en contacto con lo que yo hago todas las semanas en cómo funcionan las cosas, donde literalmente investigo acerca de la cosa que sea y puedo, creo que después de 4 años de hacer eso, creo que puedo decir que de hecho es posible hacerlo sin tanto problema. Hay varias cuestiones que son las cruciales para poder abordar el tema que sea. Primero, tenemos que tener muy presente qué es lo que se hizo al respecto hasta ahora y qué, por ejemplo, cuáles son los libros o las obras fundamentales que trataron ese tema. Generalmente no son más de 5, como muchísimo 10. Y en el caso de artículos académicos, lo mismo. Para el tema que se les ocurra, siempre hay un libro o un artículo que es el artículo fundamental y el que pone en marcha la discusión. A veces encontramos una primera mención, por ejemplo, en un diálogo platónico, y luego se retoma eso a fines del 1800. A veces hubo una discusión en la Edad Media al respecto, pero generalmente los puntos son siempre los mismos y son los que, una vez que nos ponemos a leer los 5 libros acerca del tema que sea, vamos a encontrar que esos hitos suelen mencionarse. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en claro como mapa cuando investigamos la cuestión que sea, justamente para no cometer el error de reinventar la rueda o pensar que somos las primeras personas a las que se les ocurre una pregunta, que es un error mucho más frecuente de lo que pensamos. Cuando hacemos eso, lo que vamos a encontrar rápidamente es que las preguntas vinculadas a ese tema también suelen repetirse y lo que va cambiando es la capacidad combinada de la humanidad para responder a esas preguntas, que a veces parten desde lo más especulativo hasta quizás lo más concreto que podemos, por ejemplo, analizar en base a un experimento o lo que sea. Todo esto que estoy diciendo suena como muchísimo, pero realmente se hace en una hora y media. Si buscamos correctamente en Google, todo lo que estoy diciendo, ahí lo tenemos. Esto es como un mapa de investigación. Luego, ¿cuántas horas vamos a pasar investigando? Queda en cada persona. Mis correos suelen tomar entre 8 y como mucho 25 horas de investigación y luego escritura, pero se podría hacer con mucho menos. Y ahí, en realidad, también un truco es leer las conclusiones de los trabajos. Si quieren leer papers, vayan y lean las conclusiones y se fijan cuál es el problema que le están dejando. La pesada herencia siempre está en las conclusiones. Entonces, a partir de ahí se pueden fijar. Si un paper del año 2020 en las conclusiones deja ciertas cuestiones sin resolver, lo más probable es que hasta ese momento no se hayan revisado. Si el paper es del año 95, es muy probable que alguien haya tomado la posta y haya seguido. Pero en eso, justamente, la cuestión es también siempre pisar en lo firme y para redondear la respuesta. Entonces, en eso, lo importante es tener en claro quiénes se preguntaron eso antes, en dónde lo hicieron y dónde fue publicado. Si van a usar citas de como célebres vinculadas a un tema, fíjense porque el 95% son citas apócrifas y la persona que piensan que dijo eso no lo dijo realmente o no lo dijo de la manera que lo encontraron. Y para, por ejemplo, poder opinar acerca de cualquier cosa, un poco algo que puede generar o excitación o temor en igual medida, lo importante también es saber cuál es el alcance de las conclusiones de lo que alguien investigó sobre el tema que sea. Y en esto puede ser desde las bases neurofisiológicas del tacto hasta geoingeniería o lo que sea. Y ahí lo importante es no afirmar de más que lo que dice, por ejemplo, la evidencia científica si se trata de un tema particular. Pero entonces en eso no hay que tener miedo como de escribir o hablar acerca de cualquier cosa. Sino lo que hay que tener mucho cuidado en hacer es que, sin importar qué sea lo que digamos, tener muy en claro de dónde lo estamos sacando para poder decirlo. Entonces, el opinar sin saber suele tener que ver con no saber ni siquiera de dónde sale eso que estamos diciendo. Pero una vez que tenemos en claro justamente dónde fue mencionado y por qué, incluso podemos echarle la culpa a esa persona sin simplemente tirar lo que suele pasar en el periodismo general, que se tira el dato o la frase sin saber en dónde está. Y nuevamente, y solo porque es una obsesión personal que me irrita muchísimo, no usen nunca una cita de alguien si no pueden indicar exactamente en dónde fue publicada. Porque se van a dar cuenta de esa manera que la mayoría de citas ni siquiera tienen un origen claro y son falsas.
Axel. No, vale, lo explicó la perfección. Solo agregar que, nada, o sea, a medida que vayan laburando en diferentes cosas, se van a topar con le van a resultar mucho más fácil que otras, porque quizás ya tienen conocimientos previos. O sea, para mí fue mucho más fácil escribir el guión sobre inteligencia artificial o reconocimiento facial que sobre vacunas o sobre nanotecnología o sobre geoingeniería, que son tres temas que desconocía mayormente. Pero nada, lo que dijo Valen está perfecto y es, o sea, hay que recortar esa parte de la charla para saber cómo investigar un tema. Agrego una cosa, y es algo que con Axel nos cuesta muchísimo. Los temas de los que conocemos algo son los más difíciles de investigar, mucho más que los que no sabemos nada, por algo que de hecho es un esfuerzo semanal. Hay que ponerse como en la cabeza del principiante y pensar en justamente, si alguien nunca escuchó acerca de esto, ¿qué preguntas se podría hacer? Es lo más difícil cuando sabemos de un tema porque nos cuesta mucho hacer como ponernos en los zapatos de una persona que nunca escuchó acerca de X cosa. Entonces, en eso, parar un poco y pensar, bueno, ¿qué es lo más básico que tengo que explicar para poder hablar de esto? Suele marcarte bastante cuál puede ser tu camino de investigación. Bien, yo creo que hemos completado la mayoría de las posibilidades de respuesta. Valen, Axel, ¿alguna última palabra de cierre? ¿Algo para alentar mientras vamos a ir viendo la catarata? Seguramente agradecimientos en el chat, lo van a tener que hacer ahora, lo lamento. No sé si quieren dejar algún comentario, algo más, o sienten que dijeron todo lo que querían decir. No, lo único que creo que yo puedo agregar es que si llegan a hacer algo y se traban y necesitan ayuda con algo, pues pueden ir sin ningún problema. Hola, qué lindo. Valen. Como solo para agregar en una cuestión técnica, si graban. Siempre cualquier micrófono como externo o incluso el micrófono del teléfono es mejor que el de la computadora, sobre todo para evitar como el sonido latoso. Y lo otro es la acústica del lugar. Los lugares como más cerrados son mejores y por muy poca plata, si quieren como empezar a grabar, se pueden armar una especie de cajita aislada que encuentran incluso tutoriales para armárselo por 2 pesos con goma espuma. Para justamente tener un sonido como muy profesional en casa, como un micro estudio que es como una caja que le faltan la pared de abajo y la de adelante, y con eso ya tienen como, pueden generar cosas increíbles. De hecho, si quieren recursos en Radio Ambulante, en la escuela de Radio Ambulante, hay recursos para grabar podcast. Y después, no sé, es también experimentar, y tanto si empiezan un podcast como un newsletter, lo más importante de todo va a ser su audiencia y no la cantidad de personas, sino a las pocas personas a las que les guste lo que hagan, o muchas eventualmente, que les guste mucho. Eso incluso, si algún día quieren dedicarse como a vivir de la creación de contenidos, vale mucho más que tener una audiencia masiva, pero muy diluida. Porque puedes tener 1000 personas que te escuchan casualmente, pero no estarían dispuestos a pagar por lo que haces, o una audiencia de 300 personas, de las cuales 150 todos los meses te pagan 100 pesos para que puedas seguir haciendo lo que haces. Excelente. Emi, Agus, Lean, ¿algo que quieran comentar o preguntar? No, la verdad, creo que los alumnos agotaron todas las preguntas posibles y fueron muy bien predispuestos ellos dos para contestar, hablar. Se nota que hacen podcast porque hablan y van todos cerraditos. Todo perfecto. Gracias. Emi. Agradecerles porque fueron de verdad muy claros y justo inspiradores la manera en la que hablan de su trabajo. Así que. No es posible exagerar el nivel de sincronización que tenemos con Axel. Yo creo que puedo a las 4 de la tarde sentado en el sillón en casa concentrarme y sé exactamente qué está pensando Axel en su casa sin hablar. Hemos comprobado esto numerosas veces, de hecho. Pero, o sea,
lo hemos comprobado tanto que ya ni es gracioso cuando pasa, como el nivel de saber exactamente qué va a suceder, así que es mucha práctica. Bueno, gracias, muchas gracias a los dos por haberse tomado este ratito para conversar con nosotros, les agradecemos mucho, y bueno, esperamos poder enviarles algo de lo que vayamos a hacer. Así que, hasta próximo newsletter, podcast, donde veamos ahí la base a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos, gracias por la onda a todos. A ustedes, les dejamos los mails por si nos quieren escribir cualquier cosa. Dale, gracias. Chao, chao. Muchas gracias.